Y el mundo religioso católico comienza hoy la temporada de Cuaresma. Con el miércoles de ceniza se da comienzo a esta temporada destinada a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua. La Cuaresma es un periodo de 40 días que es tomado por el cristiano católico como tiempo de preparación para la Pascua o resurrección de Jesús. Estamos iniciando un tiempo muy especial en nuestra Iglesia Católica, el tiempo de la Cuaresma. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de cambio, de renovación espiritual. Los católicos asisten a la Iglesia María Auxiliadora para recibir la Santa Cruz de Cenizas como símbolo de compromiso con Dios y el prójimo en Tuluá. El inicio de la Cuaresma significa ese momento para renovar nuestra fe y dar inicio a esa relación personal con nuestro Señor Jesucristo. El inicio de la Cuaresma es una época en la cual los seres humanos tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. De igual manera, tratamos de fortalecer en los niños ese valor ético y moral para que ellos también sientan en su corazón lo que es la Cuaresma. La Cuaresma es para aprender más del Señor y reflexionar, para reflexionar todo el mundo y para pedirle mucho a nuestro Padre que nos ayude a salir adelante, a todos. El inicio de la Cuaresma es un inicio de una era de rezar mucho, acomodarnos a Dios y hacer muchos sacrificios. De esta manera, la frase "polvo eres y al polvo volverás" se recuerda para todos los creyentes que buscan en estas fechas su reconciliación con Dios en la oración, la penitencia y la caridad.